doy la bienvenida aquí de mi camioneta. Ya estamos en juevesitos, ya mañana viernes, chicas. Y bueno, pues bienvenidas, hermosuras. Ahorita voy aquí en mi camioneta, hermosas. Voy directamente a hacer mis uñas. Voy a hacer mis uñas. Ya voy un poquito tarde, espero y Luli me atienda, pero es que se me hizo un poquito tarde, hermosas. Pero bueno, ya se puso la luz en verde, mis bellas, las veo. Hermosuras, pues ya llegué. Hablé a Luli para decirle que vengo 5 minutos tarde y ya. Estaba bien, no hay problema. Así que bueno, mis bellas, yo las veo ahorita. Pero aquí, mis hermosuras, pues ya estamos ready. Vean mis uñas. A ver, vamos a ver. Hoy me las hice en un color rosa con dorado. Y honestamente, chicas, como siempre, me encanta. Así que bueno, pues ya me voy, mis bellas. Miren cómo no me alcanzó el tiempo para arreglarme mi cabello. Como ayer llegamos de allá de Whitewater, nada más en friega a bañarnos. Y a dormirnos, y ya sabrán, miren, mi cabello del Rey León. Pero ahorita voy a llegar a definirme, no me lo voy a planchar, voy a llegar a definirme los chinos. Y pues sí, y pues bueno, hermosuras, vámonos porque... ¿Qué les cuento, hermosas? Estoy bien agüitada. Bien agüitada, porque llevé a mi peluche. Ya ven que les había dicho que teníamos la cita hoy para llevar a Peluche a que le hicieran su corte de pelo. Pues da la casualidad que yo no me había dado cuenta y la vacuna de Peluche de la rabia se venció el 21 de abril. O sea que ya tiene mayo y junio, ya tiene 2 meses vencida. Vencida la vacuna de mi peluche y de mi frijol. Entonces pues yo ya llevé los registros de las vacunas y todo, y yo no me fijé. Y como ahí pues ya cuando llevas el registro y todo, hacen, checan por la, o hablan al lugar donde la hicieron la vacuna. Y pues la vacuna ya estaba vencida, así que me hicieron un nuevo appointment para el 9 de julio. ¿Sí, el 9? Sí, para el 9 de julio o el 15, no, para el 15, chicas, para el 15 de julio. Y pues está, entonces hasta el 15 la voy a llevar, pero ahorita ya le hablé a la veterinaria y le dije que quería que me llevara que quería que le pusiera las vacunas a Frijolía mía de la rabia. Porque pues iba a llevar a Mía, bueno, más bien llevé a Mía a la estética. Fui bien temprano hoy, chicas, tenía la cita a las 8:30 y me fui desde las 8. Entonces, pues sí, ya llegamos y nos dijeron, ok, ya pasaron a Peluche y todo. Me dejé el registro de las vacunas y ya pues me regresé a mi casa y tienen que ahí como a la hora, media hora más o menos, me hablaron que no podían atender a Mía porque sus vacunas estaban vencidas. Y yo, ¿what? Y ya. Hablé con la veterinaria y me dijo la veterinaria, sí, están vencidas, se le vencieron ya en abril. Y pues bueno, ya hablé, ya me hicieron la, ya me hizo la cita, o ya me hicieron la cita otra vez y ya va a ir la veterinaria por mi peluche, chicas. El miércoles va a ir, que la siguiente semana va por ellos, para ponerles la, llevarlos a que me le pongan la vacuna. Y pues sí, hermosas, así fue la odisea con mi Mía. Y cuando nos venimos de allí del lugar donde le iban a hacer el pelo, se quedó Peluche llorando, así como, no me dejen, por favor, yo la veía. Y pues ni modo, hermosas, pues, así que bueno, vámonos, chicas, ya me voy a casita porque no hice en mi casa nada, chicas. Llegó mi marido, al último no trabajó porque no llegó el material en las casas que iban a hacer y llegaron y no trabajaron, entonces ahí se quedó él en la casa, así que yo ahorita voy a llegar a darle una recogida a mi casa porque pues yo nada más hice desayuno en la mañana, él se puso allá a lavar trastes, yo me alisté rápido y me vine y dejé todo mi mugrero ahí en mi cuarto, así que ahorita voy a llegar en friega a recoger porque ya mañana es viernes, chicas, viernes y el cuerpo lo sabe y hay que estar ready para el viernes. Así que, hermosuras, let's go. Y miren mis uñas hermosas. Vamos. Miren, chicas, nos venimos a las tortas locas, mi amor y yo. Una agüita de tamarindo. Pedimos unos tacos y unas tortas. Así que vamos a ver qué le hacemos a esto, chicas. Que mi esposo me invitó a comer, que tenía ganas de venir a comer aquí y yo, pues, no me hice del rogar, de que pues vamos.
Diosito, estaba riquísimo, pero bueno, como siempre, no me lo terminé. Comí un taquito nada más, pero como era de doble tortilla, nada más me lo comí con una tortilla. ¿Qué? ¿Cómo es la tortuguita? No, ya no, es mucho. Ahí te la comes tú al rato, la calientas. No, ya me la barro. Sí, es que miren hermosuras, están enormes estas tortas, es mucho. Que me comí la mitad. Pero bueno, sí estaba bien rica. No, sí estaba rica. A pesar de que no tenía muchas ganas, no se me tocaba. Pero sí era bien rica. ¿Limón? Sí, me lo voy a poner limón. El limón sí con sal. A pesar de que les digo que no tenía muchas ganas de venir aquí, pero ya tenía muchas ganas, que ya tenía mucho, mucho queriendo venir. Y pues vamos, pues. Nada más que ahorita vamos a llevar a mi madre y a los niños también. Es que estamos preparando las hermosuras. Los familiares de las víctimas hicieron una pregunta muy difícil. Para el 4 de julio fuimos a comprar carne. Que hay en esos momentos sobrevivientes, y contestó, me apareció una forma práctica, dijo que la amor, familia sabe exactamente lo que está ocurriendo, que ellos han visto lo que está pasando. Y luego el agua de tamarindo, amor, prueba las familias, pero al mismo tiempo, ¿cómo te gusta a ti? ¿Cuánto fue que tomaste agua de tamarindo? Que pero es que comparas el Taco Bell con aquí. Bueno, a mí me encanta mucho el agua de tamarindo, chicas. El agua de piña también y la de horchata, pero la de horchata ya no tanto, la hacen demasiado azucarada y a mí me gusta que esté entre agridulce, que no esté ni muy agrio ni muy dulce. Por eso a horchata ya no pido. Mejor allá cuando vamos a los polos me pido la de pepino con limón. Mañana me llega mi cámara. Bueno. No, estoy comiendo este limoncito, chicas, para que me quite el sabor del cilantro y la cebolla del taco. Pero bueno, hermosuras, las veo al ratito, okay. Mi cabello ni me lo arreglé ni nada. Así es mi cabello natural, sin hacerme nada. Y así, todas borotadas. Bueno, entonces los pego al ratito, ok. Amor, ay, yo dije, ay, mis lentes se me quedaron en el restaurante, pero no. Me quedé una película de Netflix bien bonita, mija. Hay que ver una película ahorita, amor. Ándale, ñoño. A tu lado, mijo. Vamos a bajar la carne, chicas, porque les dije que habíamos ido. Dejen, pongo mis lentes. Les dije que habíamos ido a comprar las cosas para lo del 4 de julio. Nos vamos a ir a pasar allá con Leti. Allá vamos a ir a hacer a la comida y bueno. Ahorita nos estaba poniendo de acuerdo con Leti para todos. Chicas, ¿qué creen, hermosuras? Pues ya no hice nada de lo que tenía que hacer. Nos pusimos a ver, bueno, estamos viendo una película que se llama Proyecto Florida, mija. El Proyecto de Florida. Y está bonita la película, es de unos niños. Bueno, mejor ni les digo, mejor vayan y búsquenla en Netflix. Y para que la vean, ahí está, ahí la van a encontrar. Nada más que creen que yo tengo frío, chicas. Bueno, ya saben que yo siempre tengo frío. Y aquí estamos, según mi maridito, mire, la iba a ver también y se quedó dormido. Bien cobijado el hombre también ahí. Y pues aquí estamos nada más Jimenita. Por allá está Jimenita. Ahí anda. Huesito. Ahí está Huesito. Huesito. Y yo. Y Junior. Y y pues nada, hermosos, aquí estamos. Yo llegué aquí a la casa y me dio una flojera. Yo tengo bastantes cosas que hacer. Bueno, mi cuarto ya no está reguero porque mi maridito lo recogió. Pero creen que tengo que apartar una ropa que tengo que lavar. Tengo que apartar una ropa que quiero llevarle a Norma para que me arregle unos vestidos que quiero para ahora que vayamos a la playa. ¿Y qué más tengo que hacer? Acomodar los cajones de mi ropa, que tengo un desmauser. Acomodar varias cosas que tengo todas desordenadas. Pero honestamente, chicas, llegué aquí a la casa, nos sentamos a ver la película. Aparte que Jimenita me anda en pijama, no se quiso quitarle la pijama.
Y prácticamente es un día de hueva, chicas. ¿Y saben qué pienso? Me siento como que si hoy fuera lunes, porque los lunes siempre tengo mucha hueva. Y más porque como ayer fuimos al parque Ayagua y Guari, me imaginaba como que era domingo. Está bien bonita la película, chicas. Así que para que la vayan a ver. Así que por eso, hermosuras. Pero me quiere ganar el sueño, pero no me va a vencer. No me va a vencer. Así que ahorita que se acabe la película me pongo en acción y a poner a subir el vlog y a empezar a editar el otro, para así ponerme al día, chicas, porque ando bien hiper mega atrasadísima, hermosuras. Pero bueno, ya da igual, ahorita ya se fue el día, chicas, y ya no hice nada. Así que ya luego, como dice una tía mía, mañana será otro día. Mañana comienzo desde cero en la mañana. Y yo siento que por hoy ya no voy a hacer nada, chicas. Desde temprano que se me arruinó con lo de peluche, que fui, vine y todo, pues ya sabrá. Pero bueno, hermosa, les recomiendo esa película, Proyecto Florida. Les voy a dejar aquí abajito en la cajita de información, ¿cómo se llama? El nombre de la movie, para que la vayan a ver, ¿ok? Pero bueno, chicas, yo las veo al rato. Y nada más me animé a verla porque dice Valeria que ahí sale Disney. Y ya saben, yo amante de Disney. Qué bueno, hermosuras. Ahí nos vemos al ratito, ¿ok? ¡Oh, my God! ¡Ah! Las veo, chicas. Hermosuras, andamos aquí invadiendo la propiedad privada de Valeria. Ya me he hecho un sueño, hermosura. Dios mío, ni terminé de ver la película, me quedé jetona. Les cuento que andamos aquí con Huesito porque llegó una caja. Miren, hermosuras, Valeria está en proceso de remodelar su cuarto. Bueno, no de remodelar, redecorar. Ya sacó varias cosas, pero miren lo que me hizo que le comprara. Quería que le comprara ese espejo. Está bien bonito, chicas, miren. Miren, hermosuras, ese espejo que ella quería. Ya movió la cama para acá, para otro lado. Bueno, no les voy a enseñar porque luego ya cuando terminemos de acomodar todo, de poner colchas nuevas, quiere un dresser ahí, ¿cómo se llama ese, mija? Esa mesita de noche se va, ya no la quiere. Pues porque ella quiere, ya tiene ganas de que su cuarto esté diferente. Y ahorita está abriendo una caja de Sephora que llegó, un perfume que le compró su papá. Y miren, hermosuras, ahí le puso Junior esos poquitos arriba a Huesito. Y bueno, déjenme les enseño el espejo, miren. Está bien bonito el espejo. Lo que me gusta de este espejo es que es a la vez un, ¿cómo se llama, mija? Un alhajero. Una caja de joyería. Sí, pues un alhajero, miren. Lo que no me gusta es que aquí le van a caber muchos anillos y yo creo que Valeria va a empezar a que quiere llenarlo. Ahí puso unas cajitas de sus cosas de Tiffany Company, James Everest y Pandora. Sí es Pandora, ¿verdad, mija, esta? Pandora. Y aquí tiene unos cajoncitos. ¡Ay! Ya te lo ando rompiendo, mija. Aquí tiene unos cajoncitos. Vean, está bien bonito. Esas son las cositas que ella hace. Acá tiene sus cadenitas. Bueno, sus pulseras. Bueno, ya saben, esta niña. Así que está bien bonito, chicas. Si les interesa, déjenme saber y les dejo el link. Bueno, de igual les voy a dejar el link. Es de Amazon, lo agarré ahí en Amazon. Y llegó bien rápido. Apenas, ¿cuándo lo encargamos, mija? ¿El viernes? No sé. El viernes, creo que el viernes al sábado, uno de esos dos días, y hoy es jueves y luego llegó y está bien bonito, chicas. ¿Quién te lo armó, mija? ¿Junior o tu papá? Ay, qué rico huele. Es hair perfume. ¿Junior? Es para el cabello. Oh, agarró un perfume, vean. Esa niña. Oye, ¿y el labial que agarré de muestra? A ver. The Rare Beauty. Ajá. De Selena Gomez. Ajá, y lo agarré para ti. Oh, bien bonito. Bueno, chicas, pues este es el espejo, les quería enseñar. Ay, disculpen mi cara, que yo me fui a dormir hasta el greñero todo. Dios mío. Me fui según a ver la movie y me quedé dormida. Mira, perfecto. Todavía tengo sueño, quiero que sepan. Oh, ok. Huelen como la misma cosa. Sí. Yeah. Bueno, hermosura, yo la veo ahorita, ¿eh?